to your new English class. Let me remember you the rules. You already know them, but as you know, you can't turn on your microphones unless your teacher asks you or calls you. And you have to keep your cameras on as usual because I need to see you. For example, Martin, I can see you. So please turn on your camera. Prende tu cámara, Martin. Okay, perfect. The rest of you is okay, guys. I can see you. Perfect. Yo ya hice la manualidad. Sí, perfect. Todos tenían que haber hecho la manualidad. Yo ya revisé, así que no se preocupe. Yo sé quién me hizo y quién no hizo. Todo debe hacer. Verá que ya se va a cerrar el bloque y ya necesito tener todas las... ¿Me puedo presentar ahorita la manualidad? ¿O de ley le debo de subir? Ya, me tiene que subir todo. Necesito tener el respaldo de que usted sí me envió la tarea. ¿Sí? Porque si alguien de, digamos, una autoridad entra y ve que yo le he puesto un 8 o un 10 y me dice, ¿y dónde está el trabajo? Entonces, necesito tener el respaldo. Por ende, tiene que enviarme todo por la plataforma. ¿Ya? Ya, entonces, cuando en la tarde ya le voy a mandar mi manualidad que no alcanza a tener. Sí, pero, teacher. Teacher, ya le subí mi manualidad. Sí. Ya. Ok, perfect. Let's begin. Acosta. Presente. Presente, profe. Perfecto. Vallejo. Presente. Perfecto. Vega, Emilia. Vega, Emilia. Vega, Joaquín. Presente. Perfecto. Verde, Soto. Presente, profe. Perfecto. Sansi. Presente. Very good. Perfect. Let's begin with the class. So, please pay attention here. Oh, my God. Okay. Le voy a compartir mi pantalla. Déjeme saber si puede verla, please. Okay. Here you are. Perfect. ¿Puede verla? ¿Sí? Okay. I think yes, right? Sí, teacher. Perfect. Very good. First of all, I'm going to check if you remember or not the vocabulary, guys. Okay, so please be ready. You are going to answer each question. This is about the vocabulary. Only tell me the meaning and nothing else, okay? So let's go here. Diego, ¿qué significaba balance beam? ¿Qué era balance beam? Diego. Vara de equilibrio. Perfect, very good. Martín, ¿qué significaba climbing wall? Martín, climbing wall. Camilita, ¿qué significaba climbing wall? Climbing wall. Climbing wall. ¿Qué significaba? Climbing. No. Muro de escalada. Perfecto, very good. Muro de escalada. Romina, ¿qué significaba crawl cube? ¿Qué, profe? No lo oí bien. ¿Qué significaba crawl cube? Sí. So, crawl cube. Do you remember? ¿Tubo de arrastre? Perfecto. Very good. Perfect.
Ariel, ¿qué significaba merry-go-round? ¿Qué era merry-go-round? ¿No? No. ¿Quién se acuerda que era merry-go-round? Carrusel. Carrusel. Muy bien. ¿Qué significaba monkey bars? Barras. 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 Escalera de cuerda. Muy bien, ¿cómo te digo? Un momentito. ¿Qué significaba? ¿No se acuerda? ¿Qué cosa, teacher? ¿Qué significaba sandbox? Caja de dinero, caja de dinero. ¿Qué era seesaw? Sube y baja. Sube y baja. Slide. Seesaw. Bien. ¿Qué era zinc? Perfecto. Hizo más. Cierre los micrófonos ahora sí, por favor. Let's begin with this. Oh, I'm sorry. Okay, let's begin with this. So, we are on your books, guys. In your books, in the first one, you have at the playground. En sus libros, en la página 84 de su workbook, el libro gris. Buenos días, profe. Hello, good morning. Welcome to your class. Abra, por favor, su workbook, el libro gris, en la página 84. En esta página, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dice, at the playground, number one. Lee, Romina, lo que dice en number one. Color the box, what completes each word. Perfect. Color the box that completes each word. Very good. Ahora, so, number one, number two, three. You have numbers from 1 to 10. You have pictures in each of them. And then in the other side, you have a lot of words, guys. So, you have to complete each word with a piece of paper that you have there. Color each one and complete the gaps with each word that you can find there. So, lo que debe hacer es encontrar el resto de la palabra dentro de esos pedacitos que están ahí. Encuentre el conector correcto y lo pone dentro del espacio. Es completar la palabra. ¿Ok? So, cada vez que lo vaya encontrando, lo va a colorear como usted desee, color que usted desee, ¿ok? Así hasta terminar hasta el number 10. So, do it please. Luego me van a decir cuáles fueron las palabras que encontrar. So, again, you have 3 minutes. 3 minutes, no more. Do it. Usted tiene el vocabulario en su cuaderno, así que vea si es que no recuerda cómo o qué o algo le falta, por favor, vea en su cuaderno. Oh my God, I forgot. José David se unió. Profe. Profe, teacher, le quiero hacer una cosita. Dime, Arturo. Yo como no sé las palabras, le voy a decir a mami que me ayude. Sí, está bien.
Sí, pero está hablando por teléfono y no sé si me pongo un ratito a decirle que estoy haciendo esto con mi abuelito. Está bien. Ya, profe, ya voy. Bueno. Ya voy. Sí está, es José David. Ya, perfecto. Pero no contesta, está con el micrófono apagado. Thank you so much. Okay. Miércoles. Oh, today's training. Oh, 5. 20,000 training. And number of students. 12. And time from 9:00 to 9:45. Okay. Frente a cada imagen tiene 3 palabritas, 3. Entonces, usted debe escoger una de ellas para escribir aquí. No hay pierde. En la 3 igual tiene 1, 2, 3. De estas 3, ¿cuál es la correcta para poner aquí? ¿Sí? No estará buscando así todo, sino frente a cada uno tiene 3. Debe escoger uno y poner. Escojo uno y pongo, escojo uno y pongo. Ok. ¿Qué toca pintar? A ver, ¿cómo era? Mira, la página 84 de tu workbook. Estás aquí, José David, ¿ya? Ya. Ahora que estás aquí, tienes... Ya. ¿Terminaron? Profe, ¿qué importa que haga la I, que no haga la I? Es que no, es que solamente es una parte. Profe, a mí solo me faltan 5 por pintar y ya termino. Perfecto, muy bien. I'm sorry. Profe, a mí solo me faltan 3. Ok, continue. Ya terminé. Ya, vamos a chequear, ¿ok? No, profe. En la primera, vamos, en la number 2. ¿Qué frase, qué imagen encerró? ¿La primera, la segunda o la tercera? La
La segunda. La segunda, muy bien. Entonces, ¿cómo le quedó? Merry-go-round. Merry-go-round. Perfecto. En la tercera, ¿cuál encerró? ¿La primera, la segunda o la tercera? La tercera. La tercera, muy bien. ¿Cómo le quedó? How to. Arturo, si no terminaste, por favor, copia. Ya. En la cuarta, ¿cuál encerró? ¿La primera, la segunda o la tercera? La segunda. ¿Cómo le quedó? Balance B. ¿Cuál era? Muy bien. Debía quedarle así. Sí, Sao. En la séptima, ¿primera, segunda o tercera? Primera. Primera, muy bien. ¿Cómo le quedó? Climbing. In wall. Wall, perfect. Octava, ¿primera, segunda o tercera? Tercera. Muy bien. ¿Cómo le quedó? Sandbox. Perfecto. Number nine. La primera. ¿Cómo le quedó? Sandbox. En la número 9 le quedó. Slide. Perfecto. Y debía pintar la primera. Muy bien. En la número 10. ¿Cuál? Primera, segunda. Tercera. Muy bien. ¿Cómo le quedó? Swing. Very good. Perfect. Así debía haberle quedado. ¿Ok? So, usted debía encerrar en la segunda, la segunda. En la tercera, la tercera. En la cuarta, la segunda. En la quinta, la segunda. Sexta, tercera. Séptima, primera, octava, tercera, cinco. Profe, yo todavía no hacía, todavía me faltaba. José David, termina, por favor. Termine, por favor, rápido. Tienen el vocabulario en los cuadernos. Ya, ok, vamos a la página 85. Dice, exercise number 2. Lee, Ariel, la instrucción. ¿De la página 85? Yes. Listen and write the answers. De la página 85. No, dice, read the conversations, ejercicio número 2, Ariel, de la página 85. Read, aquí. Read. Profe, pero a mí me sale en la página 85, listen and write the answers. Estás en el workbook. Aquí. Mira la pantalla, Ariel. Estás aquí. Yes, no. Ya voy a buscar la pantalla. Ya, yeah, ok. Manuela, lee por favor la instrucción. Exercise number 2, page number 85. Read the conversation and call the balls. Perfect. Read the conversations and color the balls. Very good. So, la primera dice, where is the black ball? Y como, este es como ejemplo.
Listo, profe. Perfecto. ¿Quién más terminó? Lea y coloree. Acorde a lo que dice, va a colorear. Listo. Perfecto, muy bien. Profe, levanto. Where the black ball? Ok, a ver, Camilita, ayúdame, por favor. Dice, where are the green balls? They are on the seesaw. ¿Cuál de las bolitas pintaste de color verde? ¿Cuál de las bolitas pintaste de color verde? ¿Cuál? La bolita. ¿Están en él? Columpio. ¿En el? Columpio. No. Sisao. Las que están en el sube y baja. Las dos pelotitas que están en el sube y baja debía de haber pintado de color green. Porque dice, where are the green balls? Y dice, they are on sow. Entonces, las bolitas que están en el sube y baja deben pintar de color green. Listo, profe. Okay. Luego dice Sebastián, escucha, dice, where are the blue balls? Y dice, they are next to the swing. ¿Cuáles pintaste de blue? Hola. ¿Qué bolitas pintaste de blue? Las que estaban más conversando. ¿En dónde? ¿Cerca de qué están? Están al lado del columpio. Perfecto, muy bien. Las three balls que están next to the swing son blue. Perfect. Y la última dice, where is the purple ball? It is behind the crowd too. ¿Cuál era de pintar de color morado? Manuela, ¿cuál pintaste de color purple? El que está atrás del cradle. Ajá, del cradle, del tubo de arrastre. Very good. So, debía pintar de color purple la pelotita que está detrás del tubo de arrastre. Perfecto. Teacher, ¿y los que no tenían morado? Puede usar otro color, no hay problema. Okay. So, now let's go with next exercise number three. Answer the questions. Okay. Number one, you have whose. Tiene esta palabrita de aquí arriba, whose. Whose es igual a who is, solamente que tiene contracción. Usted ya sabe qué significa who, significa quién. Caminita, cierra tu micrófono, mi amor, por favor. Who significa quién. Who is, quién es o quién está. Lo mismo que whose, solo que contracción, solo que le he dicho mejor, no use contracciones porque usted nunca va a encontrar una contracción en un periódico, en un newspaper o en una magazine, una revista, en un texto real, usted no encuentra contracciones. Es mejor no usar contracciones. Ok, so dice, number three, answer the questions. Number one, who's on the monkey bars? Y le han puesto Greggy. Ahí tiene usted cinco imágenes con nombres. Va a leer y luego va a escribir el nombre de los bichitos que tiene ahí. So, vamos con number two. En number two dice, who's in the sandbox?
¿Qué nombre va a poner? Bojo. Boji, perfect. Boji. Boji, muy bien. En number three, ¿cuál va a poner? Dice, who's a climbing wall? Mac. Mac, perfect. Mac, very good. Continúe. Ready? Okay. Number four. I finished, teacher. Perfect. Very good. Emilia, ¿cuál escribiste? Lee, por favor, number four y me das la respuesta. On the balance. Bien. La respuesta es... Eli, perfecto. Muy bien, gracias, Emilia. Danielita, number five, lee, por favor, y me das la respuesta. I finish, teacher. Perfect, very good. Danielita, number five, please. Lee y me das la respuesta. Danielita, ok, hasta que Danielita regrese. Joaquín, lee number five y me das la respuesta, por favor. On the mini gun. Round. Round. Perfect, very good, thank you so much. Please turn your page. Go to page number 86. Vaya a la página 86, 86. En la página 86, exercise number one, write questions about the robots. Donde dice write questions about the robots, you have numbers from 1 to 5. So please, in the first one, you already have one question, which is, what is R1 doing? And number two, you have, what are R3 and T4 doing? Okay. So now in number three, four, and five, please write these questions. Va a escribir estas preguntas en los números 3, 4 y 5. Escriba, por favor. ¿Está usted aquí? No se va a perder. ¿Está usted aquí? You already have one and two questions. And now you have to write three more. Which are the... Which teacher. Are, dígame. Hay que, en la 3 hay que poner, es de que dice, what are the 6? Uh-huh. Yes. So, this is number 3. Number 4. Number 5. Do it, please. Ya acabé, profe. Perfecto. ¿Ya acabaron de copiar? Vamos ahora con las respuestas. Si ya pude copiar las preguntas, mire, escuchen. If you already have finished with this, copying here, now you have to answer the questions. In the first one, you have, what is R1 doing? And the answer for this question is this. She is reading.
The second one says, what are R3 and T4 doing? They ask an answer. They are playing. Okay, so question, answer. Question, answer. Question, answer. ¿Cómo va a contestar abajo? Yo le he puesto tres posibles respuestas. Tiene singing, tiene washing her laptop y tiene listening to music. So please answer. Profe, ya debemos poner las tres. Of course. Ya, profe. So, hagamos las tres juntos. Hagamos las tres juntos. En la pregunta número tres me dice, what are T6 and T7 doing? Estamos hablando en plural. Entonces, ¿cómo contestaría? ¿Qué pondría? Pondría. Listening music. Music. Pondría. No. Ajá. A ver, veamos. Pondría they. Primero, ¿verdad? They are. ¿Qué? ¿Qué están haciendo? Fíjese. ¿Qué están haciendo estos robots? T6 and T7. Están singing, cantando, washing her laptop or listening to music. ¿Qué están haciendo ellos? Cantando. ¿Ya? ¿Ya se dio cuenta? Entonces ahora haga las otras dos. Profe. Perdón, ¿me puede repetir la tres de las respuestas? Aquí está, de hecho. Ya. Yeah. Yeah, okay. Gracias. Ok. Ok, le voy a resaltar. Entonces, I'm sorry, what happened here? Ya, le voy a resaltar. Esta es la palabra que ya acabamos de usar. Singing. Esta es la respuesta a esta pregunta. Ahora, la pregunta número 4. Dígame. ¿La 4 está jugando o qué? Fíjese en las dos posibles respuestas que tiene la parte de arriba. Le voy a resaltar el resto de preguntas. Estas son sus posibles respuestas. Bien. A estas preguntas. Sí. Ya, entonces, escoja una y utilícela para responder correctamente. Profe, pero es que el que tiene la 5, ¿qué está haciendo? ¿Jugando? ¿Para qué tiene algo en la mano? Mire las posibles respuestas. La primera ya usamos. Mire cuál de las otras dos puede ser lo que está realizando. Estas son sus posibles respuestas. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, what is R5 doing? Camilita, cierra tu micrófono, por favor. What is R5 doing in number 4? ¿Cómo respondo? Pondré in. ¿Por qué voy a poner they? ¿Será they o será it? ¿O será he? Para she. Teacher, I finish. ¿Ya? Puede poner it, está bien. It, ¿qué más? I finish, teacher. Perfecto. It. ¿Qué más? Is. Muy bien. ¿Cuál de las dos? Watching her laptop o listen to music? Watching her laptop. Washing her laptop. Perfect. En number 5, ¿cómo le quedó, Romina? ¿Cómo te quedó number 5? Te queda super. He is listening to music. Perfecto. He is listening to music. Perfecto. Así debía haberle quedado.
Pregunta, respuesta. Pregunta, respuesta. Pregunta, respuesta. Perfect. Very good, guys. Okay, now let's go with the other page. We already have time for do this. You have complete the questions using where, who, and what. So please be careful in this part. Pay attention to the picture. Pay attention to the picture. And then please fill in the gaps with where, who, or what. Do it. Hágalo, por favor, tiene dos minutos. Recuerde cuando utilizaba what, cuando utilizaba who y cuando utilizaba where. Voy a cambiar aquí. Complete the questions using where, who and what. Recuerde que where era teacher, puede regresar a la anterior página, la de los robots. Ya estaba por la última pregunta nomás. Acabe. Yo también, profe. Ya, acabe, por favor. Cierra el micrófono, por favor. Thank you so much. Recuerde que what usted utilizaba. What significa qué. Y utiliza para saber qué, lo que está realizando una persona. So, es para acciones. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está realizando? Acciones. ¿Qué? Recuerde que who utiliza para saber quién realiza una acción. ¿Quién? Listo, profe, ya acabé. Perfect. And where, usted utiliza where para saber dónde se encuentra alguien o algo. So, do it, please. En la primera, number one, usted tiene, what are Lucas and Steve doing? Y en la parte de abajo le han contestado, donde dice, answer the question. I finished, teacher. Perfect. En la siguiente dice, they are playing on the seesaw. Le han contestado de una vez. So, en number two, vamos a darle un minutito más para que terminen. I finished, teacher. Perfect, very good. Ok, vamos a ver. Emilia. Perfect. Emilia, ¿qué pusiste en number two? What, where o who? Who. Who, muy bien. En number two debían poner who. Ya está, so, solo who, muy bien. En number three, ¿qué pusiste, Martín? Where, who o what? Martín. Mande. ¿Qué pusiste en number three? Where, who o what? ¿Cuál de las tres pusiste? Who. No. Intenta otra vez. Where. What. Perfect. En number three es what. ¿Por qué? Porque dice, what is Lucas doing? Acuérdese que ese doing es haciendo. Si usted ve la palabra doing, automáticamente what. ¿Qué está haciendo? Perfect. Number four. José David, ¿qué pusiste en number four? Who, what, or where? Puse... Who or where?
Web. Where, perfecto. En number four debía haber puesto where, ¿dónde estar? Gracias, thank you so much. En number five, ¿qué dijiste, Camilita? En number five. Who, what, or where? This. ¿Qué será? Who, where, or what? What? No, what? No, porque no me está preguntando qué está haciendo. ¿Qué será? Who o where? Who. Muy bien, porque me está preguntando quién está en tal lugar. Perfect, very good. Así debía haberle quedado. ¿Ok? So, la siguiente parte la vamos a dejar para la siguiente clase, dado que el tiempo no nos da, of course. So, thank you so much for coming to the class, guys. Bye, bye, teacher. Bye, teacher. Bye, 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 bye, teacher. Bye,